Bueno, chicos, me imagino que muy feliz, casi recién llegado aquí a sus tierras y feliz después de lo que vivieron, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, sí, la verdad que estamos muy contentos por obtener el campeonato del mundo. Y bueno, ahora vamos a festejar un poco. Bueno, hora del recibimiento, se quiere. Sí. Sí, la verdad que sí, estamos muy felices. Llegamos ayer de Buenos Aires y bueno, ahora vamos a disfrutar un poco con amigos y a festejar. ¿Qué significa representar al país con la celeste y blanca y haber sido campeones del mundo, ¿no? O ser campeones del mundo? No, la verdad que feliz, es un orgullo muy grande, como para cualquier deportista. Entrenamos mucho, la verdad que hace más de 2 años que entrenamos esta especialidad, que es cuero, pelota de cuero, y bueno, gracias a Dios se nos pudo dar. 19 y 18 años tienen apenas. Sí, yo tengo 18 y el 19 cumple, el viernes cumple 20. ¿Y además qué significa para ustedes que queden familia, entre hermanos? Y la verdad que es hermoso, ya de los 5 años que jugamos juntos, campeonatos nacionales. El año pasado nos tocó jugar separados en la selección, pero hoy en día compartir la cancha y con la celeste y blanca, la verdad que fue emocionante. Bueno, contame cómo vivieron el torneo a medida que fue pasando. Sí, la verdad que estuvo muy difícil, un partido muy duro. Jugamos, la zona nos tocó contra Francia, que era el favorito, el primer partido. Jugamos nosotros dos, ganamos en 2 sets, 15-5, 15-2, muy bien. La verdad que jugamos impecable. Después jugaron los otros dos chicos, sería que formaban el equipo nuestro, que nosotros ya estábamos clasificados, y jugaron contra México. Y perdieron el tercer set, 10-8. Y bueno, pasamos a la semifinal con Chile. Hemos jugado nosotros dos y ganamos muy bien en 2 sets, 15-5, 15-5. Y bueno, por último, la final tan esperada por todos, contra Francia otra vez. Pero pensamos que iba a ser un partido muy duro porque ellos contra nosotros no jugaron bien. Nosotros hemos jugado muy bien, pero ellos no estaban a su 100. Y la verdad que un partido muy parejo, 8 iguales. Nos fuimos a 15 en el primer set, 15-8. Y el segundo nos desenvolvimos mejor y lo logramos en 15-5. Sí, sí, sí. Ustedes recuerdo que estaban en aquella oportunidad cuando se estaba declarando a Venado Tuerto, capital nacional de la pelota paleta, y bueno, acá dejaron muy bien sentado por qué, ¿no? En alguna época eran otros grandes nombres, algunos andan dando vuelta por aquí, y hoy le toca a ustedes. Sí, la verdad que sí, hay mucho referente en esta ciudad de campeones mundiales como los Alarde, los del Ortón, la verdad que son muchísimos los jugadores y bueno, la verdad estamos felices de que la paleta siga viva en Venado Tuerto. ¿Por qué eligieron la paleta? Desde muy chico vamos al club del Palme, que es el club de mi mamá, y arrancamos ahí. Después empezamos a ir a la escuelita de paleta, de Flavio Algarve, en el centro empleado. Y bueno, veníamos acá al jockey también y nunca dejamos de jugar. Y además esto les ha permitido, inclusive, por así hasta visitar lugares, si lo puedo vislumbrar en la visita que han hecho, en las fotos que han subido, que por ahí sin el deporte sería más complicado. Sí, la verdad que bueno, Argentina la conocemos de punta a punta por los campeonatos nacionales. También viajamos 3 veces a Europa. Este año la última vez fue para entrenar, especialmente para este torneo, y bueno, tenemos pensado volver a viajar y prepararnos para el año que viene, que es el torneo absoluto de todas las especialidades en Barcelona, pero categoría mayores. Entonces vamos a tener que entrenar muy duro para igualar a los jugadores de Argentina. Román, eso que publicaste a través de las redes sociales es un poco el sentimiento de ambos. Sí. Nos descargamos un poco de todo un año de esfuerzo, de familia, de dejar amigos, de dejar muchas cosas de lado y de pelear hasta el final y poder lograr el título. Fue lo más lindo que me pasó en esta carrera deportiva. Agustín, por último, ¿a quién te gustaría dedicarle este logro? No, especialmente, como siempre, a mis papás, que sin ellos esto no podría haber pasado. A todos los jugadores que nos ayudaron a entrenar, como son los Algarve, Guillo Sobio, Matías Müller, al Club del Empalme, al Centro Empleado de Comercio, al Jockey, a nuestro médico personal, a Juan Ferrer. Bueno, a todo lo que pusieron un granito para ayudarnos a nosotros. Y bueno, esto es por todo ello. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias.